Hola, príncipes y princesas. Vamos a hacer el interior, vamos a ir haciendo poco a poco el interior del álbum steampunk y para ello he decidido hacer una serie de mini álbumes, ¿vale? Pequeñitos, así. Si queréis utilizarlo así, se lo podéis regalar a alguien así, en este formato, es un formato grande para meter unas poquitas fotos, pero yo lo voy a ir añadiendo aquí, al proyecto. Bueno, le he puesto este cierre de aquí, que cuando quede allí enganchado ahí no se va a mover. Le he puesto aquí un sobrecito que va cosido, unas letritas, un bolsillo y unos tag que hay por ahí. El cierre es este, el que habíais visto que hice con el sello. Vale, os buscaré un enlace. Y aquí tenéis, bueno, pues un par de sobrecitos que he hecho con unos restos de un libro que estaba estropeado. Y los tags y unas tarjetitas. Y aquí hemos puesto esto también, así, con este cierre. Estaba para aquí. No le he puesto todavía papel aquí, aquí y aquí, porque quiero ver los restos que me quedan de la colección, ¿vale? No voy a ponerle más que crafts aquí de momento. Y el sobrecito, el bolsillito este con este cierre, que va a ir así, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo y a ver qué tal. Bueno, vais a necesitar un bolsillo de un pantalón vaquero o no vaquero, no es necesario, un libro por aquí viejo, unas hojas viejas de libro o papel envejecido, que podéis comprarlo, o si tenéis alguno, a mí este me lo dio Sonia y tengo un montón de ellos, que voy a hacer otra cosa más también en el álbum con él. Craftex si tenéis, si no tenéis no es imprescindible, yo lo voy a utilizar para hacer efecto tela y que me quede más gordito. Y papeles, el papel de acuarela que habíamos dicho que tienen, que vale del chino, cartón pluma, unas cartulinas y cartón corrugado, pero de embalar, ¿eh? No hace falta que compréis el otro, que es un poquito más caro. Este más baratito os vale porque va a quedar bastante consistente, ¿veis? No se mueve, no se dobla, no le pasa nada, ¿vale? Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer es esto de aquí, ¿vale? Y este, que es de 42 por 20, lo vamos a marcar a 16 y a 34 y medio, pero no lo podéis marcar con la plegadera porque se os va a romper, así que a 34 y medio le dobláis por donde os pide y a 16 le dobláis por donde os pide, ¿vale? Bueno, antes de nada vamos a hacer los cierres laterales para ver cómo tenemos que colocar nuestros papeles interiores y voy a marcarlo, vamos allá, y voy a marcar a 3 centímetros de aquí, 3 centímetros de un lado y a 3 centímetros del otro, ¿vale? Así. Y voy a coger los cierres, ya os digo que yo los encuentro en un bazar chino. Y los encontraréis en la sección de ferretería, seguramente. Los abrimos y vamos ahí, lo ponemos en su sitio, al borde, ¿veis que lo estoy poniendo al borde? Y ahora le voy a hacer unos agujeros. Y lo que tenéis que hacer es perforar también un poquito más la chapita, ¿vale? Porque las... Si vuestros sellelets no se entran, ¿eh? Yo mis sellelets son muy gordos, entonces no me entran ahí, así que le tengo que hacer un poquito más grande el agujero. Con la corner, o sea, con la crop, que no tenéis ningún problema, ¿veis? Lo hacéis. Y aquí le voy a dar un poquito con una tijera, así, no mucho, para que no se nos pase. Y ahora le ponemos los sellelet, este por aquí. Le cuesta entrar, forzarlo un poquito, ¿vale? Voy a darle un pelín más, no quiero mucho, porque si no se me puede estropear. Ahí. Y no tengáis miedo porque esta
herramienta está diseñada para cortar metal también. Si os fijáis en las instrucciones lo veréis. Bueno, vamos ahí y lo colocamos en su sitio. ¿Vale? Exactamente igual el otro, a 3 centímetros. ¿Lo veis? Ahí. Y al otro igual. Bueno, una vez hecho esto, ya tenemos el margen de donde podemos doblar para abrir nuestro álbum, ¿vale? Nuestras argollas serán en el margen para colocar nuestros papeles. Y este sabemos que va a ir aquí, ¿veis? Con sus respectivos cartones, cartoncitos o cartulinas, y este va a ir aquí. Bueno, voy a cortarlo un poquito de alto. Voy a ponerlo a 19,70 porque no me queda muy allá. Así que le voy a cortar un poquito más. Y vamos, antes de nada, primero vamos a seleccionar dónde queremos que vaya. Ahí, aunque esté así, no me importa porque lo voy a envejecer. Vale, y vamos a seleccionar dónde queremos que vaya. Vamos a ponerlo con las letras rectas, que es muy importante. Y ahora vamos a poner esta sección de aquí, para que lo veáis. Que es esta de aquí, ¿vale? Y el cierre. Vamos a ver aquí. Y esa sección es cartón pluma negro, que yo lo marco a la medida que necesito. Y una vez que está marcado, simplemente hacéis así, ¿veis? Y con el cúter termináis de cortar. ¿Vale? No lo corté para que lo vierais, para que vierais cómo hace. Y este mide 16 por 12 y lo voy a poner ahí. ¿Vale? ¿Dónde está? Aquí mi hojita. Y además tengo que añadirle un poquito de tela, un poquito de esta, y creo que le voy a añadir un trocito de esta que tengo por aquí, por debajo de la hoja, para ir haciendo un efecto un poquito diferente. Bueno, no sé si os acordáis que teníamos este rollo de hacer cartonaje. Algunas sí me seguís desde el principio, otras no habéis visto esos vídeos iniciales, que os invito a que vayáis a verlos, porque cuando uno empieza en YouTube, pues trabaja de una manera y después empieza a trabajar de otra y va aprendiendo cositas. Entonces, pues hay mucha diferencia de antes a ahora. Y a mí, pues me hace mucha gracia verme antes y verme ahora. Pues lo que hago es, busco una sección que necesite, así. Y con una brochita y un poquito de agua, mojamos donde queremos que vaya pegado. Este para el cartonaje está muy bien. Si no lo tenéis, podéis hacerlo sin ningún problema con una cartulina, con un folio, ¿vale? Ahí. Y este va a ir pegado aquí, que va a ir ahí. ¿Vale? Va a ir así. Así que primero voy a envejecer esto un poquito, voy a entintarlo. Ese rotito, pues ese le voy a dar un poquito más, así. Eso es. Y ya aparece otra cosa. Y podéis envejecerlo todavía mucho más si quisierais, que no pasa nada. Vale.
por ahí. Y ahora voy a pegarlo aquí, que este iría ahí. Para pegarlo ahí hacemos lo mismo, pero tenemos que acordarnos de dejar un pequeño margen para que nos abra y nos cierre el álbum. Así que lo mejor que podemos hacer es ponerlo ahí, al borde, donde queremos que vaya. No hace falta que vaya tampoco muy al borde. Y ya lo pegamos en su sitio. ¿Veis? Así ya me queda aquí el margen necesario para poder abrir y cerrar y que no me estropee ese bordecito de ahí. Bueno. También le damos un poquito de color ahí para que no desdiga mucho. Y ahora llega la parte de reciclar un libro. Bueno, para reciclar un libro, que no es estropearlo, es reciclarlo, porque hay comentarios ahí un poco extraños sobre reciclar libros, simplemente pongo cinta de doble cara donde quiero que vaya la hoja, meto todo eso para adentro, ¿vale? Y para adentro. Y cojo la hoja que quiera y la pego. Voy a pegarlo un poquito más arriba. Ahí. La pego ahí. Y ahora con una lija o con una lima de uñas o con lo que tengáis, lo cortáis. ¿Vale? Este por aquí, el del borde de ahí no hace falta. Y el otro por aquí. Y también, como ya lo hemos vuelto a lijar, pues le vamos a dar un poquito de tinta y un poquito de tinta. Y ahora voy a coger un papel de scrap y le voy a hacer un bolsillo. En este caso mide 12 por 9, le hago un sobre de biblioteca. El texto ahí, le doy un poquito de distress por aquí y había pensado en coserle un poco a máquina esto, pero no os quiero complicar mucho. Si se lo queréis coser y hacerle una formita en zigzag como lo hicimos aquí, pues le queda súper chulo. Pero bueno, en esta ocasión no se lo voy a coser, voy a ser buena. Si vosotras se lo coséis, poned una fotita en Princesas o en Instagram etiquetándome y así puedo ver las maravillas que os salen. Bueno, este iría ahí y lo pegaríamos. Y luego encima ya le podríamos poner pues una etiquetita de las que vienen en la colección. Y ya lo vamos montando según lo vamos haciendo. Así es mucho más rápido. Bueno, lo mismo. Una cosita quería deciros. Odette y Amelie ya no están conmigo y entonces he adoptado otras tres ratitas que se llaman Jung, Aru y Dai. Y a Odette y Amelie la ruleta en la rueda no les gustaba nada. Y sin embargo a Jung le encanta. Entonces seguramente oigáis un mijido extraño. Es que no sé cómo le llamarle, porque ahora mismo está sonando, está subida en ella y se pasa el día dando vueltas en la ruleta, entonces hace un poquito de ruido. Si lo oís, que no os extrañe que es ella.
que le encanta. Un día os la enseñaré. Son tres ratitas sin pelo. Bueno, esto iría así, ¿veis? Que queda súper chulo. Y por dentro, pues haríamos lo mismo. Igual, cinta doble cara, el libro, unas hojas de libro, o también podéis hacerlo con revistas o con lo que tengáis, ¿vale? A mano. Bueno, habéis visto que le he puesto aquí una puntillita para que me cierre ahí y luego poder abrir y cerrar. Y bien de pegamento. Vale. Una decoración de que venga en la colección, me da igual la que sea, un número, una letra, lo que queráis. Voy a añadirle un cachito de tela del mismo ancho que la letra. Vale. Esto es muy importante. O que se salga o que sea igual, ¿vale? O que se salga por los dos lados de la misma medida o que sea igual. Yo en este caso voy a ponerle la misma medida, como que sale de ahí, ¿lo veis? Voy a darle un poquito más de color ahí y lo voy a pegar. Vale. Y esto iría aquí. Bueno, esto como se lo corté, también se lo voy a poner de alguna forma aquí. Y aquí abajo le voy a poner un trocito de metro, de cinta métrica, que lo hice con Crafters y con el sello ese, que tanto os ha gustado. Voy a ponérselo así, arrugadito, ¿eh? Y ahora este, creo que se lo voy a poner ahí y ahí. Vale. Ahí y ahí. Luego ya hay que ponerle las tarjetas dentro. Vale. De momento nuestras tapas, esta y esta, quedan así. Bueno, llega la parte de atrás. Antes de pegarlo en el álbum, en el mini álbum, en la estructura del mini álbum, lo que voy a ponerle es un poquito de arpillera saliéndose por alguna zona, ¿vale? Y voy a ponerle un poquito de tela a este en esta ocasión, tampoco quiero hacerlos que sean súper iguales, ¿vale? Y voy a cortar un trozo de esta, que quiero que se me despeluje bastante, a ver si mejor de esta manera, así. Y quiero que se me... esto, eso es, que se me quede así despelujada. Y voy a ponérselo, vamos a ver, la sección ahí. Bueno. Y lo mismo, pegamos. Ahí. Eso es. Que salga solo un poquito.
y el resto lo voy a cortar, que me va a valer para otro trozo, ¿vale? ¿Veis? Queda así, despelujado. Y abajo también le voy a poner otro trocito de arpillera, que se salga como por ahí. Vale, este ahí. Bueno. Y antes de cerrarlo, voy a coger una de estas. Vale. Tenemos que meter, antes de poner esto en su sitio, tenemos que ponerle, ¿dónde estás? Aquí, el enganche, ¿vale? El enganche que va a ir. Con lo cual, esto, vamos a ver si lo visualizamos, esto va a ir aquí, ¿vale? ¿Veis? Entonces yo aquí tengo que ponerle el cierre, que va a ir como por aquí. Busco donde quiero que me vaya más o menos, porque esto tiene que ir sujetando la argolla de aquí para sujetar esto. Así que más o menos lo voy a poner como por ahí. Y ahora aquí, para que lo veáis, en el mismo sitio donde quiero que vaya, voy a hacer una línea, más o menos, donde hace el juego, ¿eh? Donde hace la unión, voy a hacer ahí una línea, ahí, más o menos de ese ancho, para que me entre por ahí el cierre. Y le voy a poner de refuerzo, vosotras podéis ponerle, vosotros y vosotras podéis ponerle lo que queráis, yo le voy a poner un trocito de esta tira de encuadernar, que la voy a poner así, le voy a poner dos, no uno, voy a poner uno y dos, y lo mismo. Vamos a pegarlo para que se vaya secando. Uno va a ir ahí. A ver si se me transparenta. No se me va a transparentar, pero bueno. Lo vuelvo a marcar ahora, pero sé que quiero que vayan ahí. Y ahí. Vale. Y hay que volver a marcarlo. Cuando se seque, lo vamos a cortar. Vale. Así que sé que quiero que vaya aquí. Voy a coger mi tira. Voy a coger esta, por ejemplo. ¿Vale? Y sé que quiero que vaya ahí. Antes de pegar esto, tengo que poner esto. Voy a quitar esto. Vamos aquí. Y va ahí. ¿Bien? Vale. Pero tenemos que ponerlo al revés. Así que tenemos que ponerlo así. Porque si no, cuando lo cerremos, aquí no se nos va a ver. Así que voy a ir ahí. Más o menos. Voy a hacerle un agujerito aquí. Y vamos a ponerle un hierro. Ahí. Lo mismo voy a hacer con la tira. Tenéis que fijaros de al ponerla al revés que por aquí os queden los números al derecho, ¿vale? Entonces tengo que perforar aquí y cojo un hilo y ahí, ¿vale? Esto iría ahí. Voy a hacerle un poquito el agujero un poquito más grande. Bueno, sé que ese va ahí, pero lógicamente antes de ponerlo ahí tengo que poner primero este cierre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a abrir esto y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes con la cerradura de del lomo, con el cierre del lomo. Ahí. Ahí. Y hacemos el agujero. Pero en esta ocasión voy a ponerle un remache. Le voy a poner, así que no le voy a poner el agujerito muy grande, le voy a poner un remache de este para que quede más chulo. ¿Dónde los tengo? Aquí. Vale. Ahí y ahí. Y vamos a ponerlo ahí y le voy a dar con el martillo, pero no lo voy a dar aquí,
sino que le voy a dar en la mesa. Yo me pongo esto. Bueno, ya está. Ahora ya sí que puedo ir aquí y poner el cierre aquí. Muy importante que lo pongáis recto. Así que... ahí. Ay. Ya no sé si se me ponía recto ahí o no. Y voy a intentar meterlo por aquí y apretar un poquito. Ahí lo tenéis, ¿veis? Así que por aquí va a ir nuestro cierre y vamos a ir para allá. Lo voy a cortar con un cúter, con cuidadito. Es mejor que dejéis que esté totalmente seco, ¿vale? Y luego que le echéis un poquito de refuerzo de pegamento ahí, ¿vale? ¿Veis? Nos queda la abertura y le podéis dar un poco de envejecido si queréis. Le podéis lijar, yo no lo voy a lijar para no forzarlo mucho, pero ya sí le podéis dar así y ya tenéis el cierre de la carpeta, ¿veis? Ahí está. Vale. Ponemos una cadena, esta misma, a ver si nos llega, y una argollita. Bueno, ahora le ponemos un cierre. Vamos a ponerle una argollita y una cadena. Ahí. Y vamos a ver cuánto necesitamos para aquí. Que luego va a engordar el álbum un poquito, así que le voy a dar un poquito más de margen. Así que como por ahí, y se lo engancho aquí. Vale, ahí. Esta es bastante gorda, si no queréis ponerle esta argolla, no es necesario. Hay cadenas más finitas, bueno, depende de la que utilicéis, ¿vale? Entonces nuestro cierre queda así, y ahora ya sí puedo pegar esta parte de aquí. Ya esto hay que pegarlo con un poquito de cinta doble cara en el medio y pegamento por todo el borde porque va con tela y va con muchas cosas. Muy importante dejar secar esto muy bien y mientras se me seca voy a hacer este bolsillo de aquí, que en este caso, en esta ocasión le puse un papel más grande, pero como ahora no quiero que mide 17 por 10 y medio, pero no quiero que sea igual, entonces pues voy a hacerlo similar con un trocito de papel que me ha sobrado aquí, que es este, y este mide menos, que mide 12 por 13, y lo que quiero es que se vea, vale, pues por aquí, pues en marrón o en azul o en el color que así, creo que lo voy a poner así, veis, igual con azul me queda feo. Vamos a ver, primero lo miramos, eso es muy importante, y azul con azul, bueno, no queda muy mal. Vamos a ver cómo queda así. Y me voy a animar con el azul. ¿Qué os parece? Se ve aquí el rojo con el azul, no queda feo. Vamos a ponerlo así. Y mientras se seca esto, bueno, tenéis dos opciones. Uno, pegarlo en forma de sobre. Dos, coserlo, como yo lo he cosido aquí, que simplemente le he hecho una costura en zigzag, ¿vale? Sujetando el bolsillo. Yo le voy a hacer el bolsillo cosido, porque ya tengo lo otro cosido, así que voy a hacer exactamente lo mismo. Y lo voy a coser. Lo voy a coser como a 3 milímetros del borde. Y solamente voy a coser esta sección de aquí.
Bueno, cosido, voy a envejecer un poquito el hilo. Tiene que estar muy sequito la brochita, ¿eh? No puede tener mucha tinta. Ahí, solo para envejecerlo así. Y no os podéis olvidar de rematar los inicios y los finales, porque si no, la función de sobre ya no la va a hacer, porque se nos va a romper. Así que os recomiendo que la rematéis. Y luego, pues vamos a envejecer un poco el sobre. Y vamos a colocar el bolsillo del vaquero donde queremos que vaya. Vamos a darle ahí. Ahora que veo dónde va, ya voy a quitar la pinza para que no me descuadre nada. Esto va a ir así y busco dónde quiero que vaya este bolsillo. No puede chocar muy lejos de aquí porque si no nos va a abrir el álbum. Entonces, ¿me gusta ahí o no me gusta ahí? ¿O lo bajo un poquito? Vamos a poner esto aquí para verlo mejor y lo vemos. A ver, por ejemplo, esa opción me gusta, casi tiene el mismo margen de aquí que de aquí. Voy a dejarlo un poquito más arriba y ahora creo que queda ideal. Voy ahí y lo pego. ¿Y cómo lo pego? Con silicona caliente. Como lo he cortado en doble, he cortado la parte de abajo del pantalón y el bolsillo, pues simplemente lo pego ahí y voy pegando la tela a su sitio. Ahí, ¿veis? También podéis coserlo a máquina si os atrevéis o si os animáis o si queréis, ¿vale? Y va a ir ahí. Bueno, vamos a coger dos tarjetas. Una por aquí y otra por aquí. ¿Vale? Y les vamos a poner. Las vamos a envejecer, lógicamente. Y las vamos a entintar. Esta ya está entintada. Esta le dejo como está aquí todo picadito así. Y lo entinto un poquito. Y les hago unos agujeritos para colocar unas arandelas. Ahí. Vamos a poner dos arandelas grandes. Y les vamos a poner unos trocitos de puntilla. Una marrón. Y una beige. Simplemente un nudo. Una va a ir ahí y la otra va a ir en el bolsillo y luego ya le colocaré los números o las letras como en la otra. Ahora mismo vamos a hacer el interior. Vale, ahí y ahí. Bueno, ahí y ahí. Bien. Unos piquitos y a su sitio. Es importante que según lo vais haciendo, lo vayáis colocando, ¿vale? Para que veáis qué opciones tenéis a la hora de luego decorar, ¿vale? Así que ahí lo veis. ¿Veis? Me gusta cómo queda. Pues genial. Ahora tengo que buscar unas letritas para aquí o unos números para aquí, como hice en este, ¿veis? Para que le dé ya el toque final. Bueno, vamos a hacer el interior. Vamos a quitar cosas del medio. Bueno.
Y el interior también tiene un poquito de aquel, porque ya sabéis que no me gusta hacer cosas sencillas, así que voy a hacer todo el interior y os digo medidas. Esta, esta, esta y esta. Bueno, necesitáis una cartulina o un papel de acuarela, porque yo luego quiero pintar algo aquí con acuarela. De 19,80 por 16, le he quitado otro milímetro más y le vamos a dar un poquito de tinta, muy poquito. Bueno, esta es otra opción para el día del padre, si se lo queréis regalar algo más así, más pequeñito, más discretito, pues no está mal. Vale. Y vais a necesitar dos cartulinas, yo he cogido una que es así, un color craft oliva, que midan 16 por 18, dos, de estas necesitaréis dos, y la vais a marcar a 2 centímetros. Vale. Esta cartulina es bastante mala, porque esta la compré en un bazar chino, porque no encontraba un color similar. Y si marco aquí, tengo que doblar para abajo. Si marco para el otro lado, os lo voy a enseñar para que lo veáis. En esta cartulina se ve muy bien. Bueno, si yo voy aquí y marco a 2 centímetros ahí y doblo para aquí, se me va a rajar. Bueno, aquí ya empieza a rajarse. He marcado un poquito. Eso. Si yo doblo ahí, ¿veis ya cómo se raja? ¿Habéis visto? Bueno, siempre lo recomendable es que lo marquéis y lo dobléis para el lado que habéis marcado. Hemos marcado ahí, pues doblamos para abajo y así nunca se os va a rajar, ¿vale? Es otra de las dudas que me preguntáis en los talleres. Y hoy es la oportunidad. Bueno, y vamos a marcarlas las dos, ¿vale? A 2 centímetros, ¿vale? Y después necesitáis una de 12 por 18, que también la vais a marcar a 2 centímetros, ¿vale? Ahí, y la dobláis. Vale. Lo primero que vamos a hacer es pegarlas en su sitio. Una va arriba, otra va abajo, esta va arriba, por ejemplo, y lo pego con pegamento. Otra duda del pegamento, me decís que se os seca mucho. Bueno, el pegamento, como cualquier líquido que lleve agua, si lo abrimos y lo tenemos, nada más que lo abramos, se nos va a evaporar, se nos va a ir evaporando el agua. Entonces, está bien que lo hidratéis con un centímetro de agua, de una jeringuilla, le pongáis un centímetro y lo hidratéis, no le pasa nada, simplemente es hidratarlo. Hombre, no nos vamos a pasar ahí echándole mucho, pero con un poquito podéis hacerlo sin ningún problema. Vale, vamos ahí. La otra va abajo. Ahí, lo mismo. Bueno. Y le voy a poner el crafters. Os voy a decir. El crafters que yo utilizo es un crafters americano. Es muy gordo, lo hay más finito, pero yo el que consigo aquí es el americano, entonces yo lo compré en el mandil de la abuela. Y es muy gordito, sirve para hacer bolsos, monederos, costuras, o sea, ay, Dios mío, carteras, bueno, sirve para muchas cosas. Se puede pintar, se puede entintar, se puede teñir, se puede, bueno, se puede poner sellos, lo que queráis. Bueno, el crafter se puede utilizar así, liso, entintarlo en plano, o se puede arrugar y se puede envejecer así. Bueno, los bolsos así con crafters en, así en arrugado quedan súper chulos. Me voy a animar y creo que voy a hacerme uno o un neceser con un sello chulo vintage. Y para que se pueda arrugar bien, yo no lo mojé mucho tiempo, pero para que se pueda arrugar y sea más fácil, hay que meterlo en agua caliente durante 2 horas, ¿vale? Y luego ya lo estrujáis. Pero también si lo arrugáis así, sin meterlo en agua, también os queda una arruga bastante chula. Yo este lo metí en agua media hora solamente y luego lo arrugué, ¿vale? Que lo sepáis. Bueno, y este va aquí de este lado. Vale, habéis visto, uno arriba, uno abajo y uno en un lateral. En el lateral, esto voy a cogerlo porque creo que lo voy a usar ahora. Vale, y
vamos a empezar a pegar. Primero, voy a pegar. Lo primero que voy a pegar es el Craftes. Voy a envejecer un poquito los bordes entintados. Y voy a pegarlo con... Podéis pegarlo con pegamento, pero yo lo pego con silicona caliente porque no quiero que esté ahí media vida para que se seque. Tarda bastante en secar el pegamento, entonces lo entinto y lo pego con silicona caliente. ¿Vale? Esto además de resistencia le da volumen al proyecto. ¿Vale? El trozo que he cortado es de 15,80 por 16,80. Vale, por ahí. Y le pongo un trocito, o sea, un poquito de silicona. Como está arrugado, pues no nos va a quedar planito, entonces pues se nos va a quedar como levantadito, que es lo que pretendo. Ahí. ¿Veis? Estiramos un poquito, pero que nos quede ahí. Arrugadito, ¿veis? Y ahora ya coge consistencia y en cuanto le pongamos aquí otro papel, pues ya va a quedar súper rígido. Bueno, este por ahí. Este de aquí le voy a poner unas tiras de cinta de doble cara y ese papel viejo que me había dado Sonia lo voy a pegar encima. Bueno, le ponemos cinta y buscamos el papel. Bueno, ponemos el papel aquí, que es un papel envejecido, viejo, y lo ponemos donde queremos que vaya, más o menos, y lo pegamos. Vamos a hacer exactamente igual que hicimos antes, pero primero voy a rematar un poquito con el cúter. Ahí. Y ahora ya le voy a dar con la lima. Y lo envejecemos. Y lo envejecemos. Vale. Esto es para que aprovechéis este tipo de materiales que podéis tener en casa. ¿Vale? Alguna hoja, hojas viejas, etc. Bueno, esto voy a darle por aquí un poquito más. Y por aquí un poquito más. Bueno. Vale. Tenemos que terminar el cierre de aquí, que es un papel, vale, también envejecido, de los que me tengáis por casa, o una cartulina o un papel de scrap. Yo voy a aprovecharlo porque no quiero, teniendo esta opción casi no necesito ni envejecerlo, entonces envejezco esto de aquí también y esto de aquí. Y lo pegamos ahí. Voy a cortarle un trocito. Me queda un poco largo de más. Vamos a cortarlo un poquito. Cinta de doble cara.
Y le vamos a hacer un bolsillo y el cierre. No voy a ponerle mucha, no hace falta. Este sí que no os recomiendo que lo pongáis pegamento, porque es un papel, si tenéis de este tipo de papel, es un papel tan fino que se os va a humedecer tanto que, bueno, que os va a quedar fatal. Entonces mejor os recomiendo que no lo hagáis. Bueno, este veis que lo he dejado así. Voy a marcar, voy a apuntarlo aquí al borde, ahí y ahí, y aquí me queda un margen, lo veis, y ese margen lo que vamos a hacer es marcarlo. Vamos a ponerlo ahí recto y le vamos a marcar medio centímetro. Vale. Voy a marcárselo al revés porque si no me va a romper el papel. Entonces marco aquí medio centímetro. Vale. Y ahora ya lo doblo y entonces me queda un plieguecito, para que luego cuando me engorde un poquito el álbum, pues no me entorpezca. ¿Veis? Ahí. Vamos a necesitar ahora un papel de 14,80 x 9, que es este. Le vamos a hacer un sobre de biblioteca en el centro y lo vamos a envejecer también. Y vamos a hacer el cierre de nuestra solapa, de esta solapa de aquí y de nuestro interior. Bueno, la esquina. Y vais a necesitar los botones de vaquero, los snaps de vaquero y las mismas argollas que hemos utilizado todo este tiempo. Bueno, voy a añadirle también este trozo de aquí que me gusta. Voy a cortárselo así como por aquí, porque lo que quiero es que caiga así un poquito para abajo en el cierre, así que por ahí, este por aquí, vale, y ahí, que caiga un poquito más. Esto iría así y le voy a hacer un agujero con la crop más o menos en el centro, donde quiero que vaya. Esto también se lo voy a perforar. Vale. Y vamos a buscar cómo queremos que vaya. Este es uno de los cierres que había hecho, ¿os acordáis? Que va a ir también aquí en un lateral. Y dependiendo de dónde lo ponga aquí en el lateral, ¿vale? Ahí es donde tengo que poner mi cierre. Bueno, antes de eso, tengo que ver más o menos dónde quiero que vaya aquí, para que luego me cierre. No todas estas tiras del sello que tengo miden lo mismo, así que lo que tengo que hacer es buscar que me cierre así, ¿vale? O sea, con lo cual me iría como por ahí. Primero tomo la medida de dónde me va a ir el cierre, que va a ir ahí, y si le damos un poquito más de margen aquí, nos iría como por ahí, vale, que es ahí. Bien, pues entonces le hago una marquita, quiero que vaya ahí. Y le hago un agujero. Y ahora que ya sé que esto va a ir ahí, esto va a ir aquí,
pues le tengo que hacer el cierre de aquí, que va a llevar los enganches estos de los vaqueros, que son como unos snap, igual que los snap, ¿vale? Pero en metálicos. Le hago los agujeritos a la vez, los dos, donde quiero que vayan. Y sí que hay que colocarlos con el martillo estos, ¿eh? No se pueden colocar. Este lo vamos a poner aquí, ¿vale? ¿Veis? Este hay que martillarlo y el otro hay que ponerlo abajo. Ahí no le voy a meter ahora tarjeta, que ya ahí lleva una letrita. Simplemente le voy a poner, por ejemplo, una de las que tenga por aquí. Vale, envejecida. Y en 3D. Cartón. Y solamente le voy a poner aquí en el centro. Y aquí, porque así sé dónde quiero que vaya. Y vas ahí. Vale. Me encanta la etiqueta del pantalón. Dejamos que se seque eso y vamos a decorar con letras lo que nos falta y con unos números. Este va aquí. Y lo mismo, voy a elegir tres números o tres letras y lo voy a poner aquí y aquí. Bueno, al final le puse low. No, he hecho en falta que tenga algunas letritas más, estaría bien, pero bueno, no pasa nada. Simplemente vamos a hacerlo con lo que tenemos, así que no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. Ya tenemos dos carpetas hechas, dos mini álbumes que van a ir ahí y ahí, que quedan gorditos, ¿veis? Y ya nos va engordando el proyecto bastante. Así que nada. Vamos a continuar para hacer lo siguiente y terminarlo. Y nada, hasta aquí el tuto de hoy. Si os ha gustado, darle a like, compartir. Un beso muy fuerte. Nos vemos en el próximo tutorial.